Hello, ladies and gentlemen. I'm so happy to be here with you again in this Danzarte TV from Las Vegas, Nevada. And I'm so happy to be here with you today because I have this evening this wonderful performer that I really admire a lot. And he is David De Alba. How are you? Finally, we do this show together now for the American audience. English-speaking audience everywhere yes, in the world. Yes, all the time. It's like really, it's like for me, it's a big honor to have David with me because it's like I really admire all the things that he has been doing in his career as a performer, and it's wonderful. Tell me a little bit about all the things that you have been doing. For example, he was one of the performers at the famous Finocchio's nightclub in San Francisco. Tell me a little bit about your career, please. Well, first, when I came from Cuba as a little boy when the Castro took over, I went to school in different places in this country, and finally I went to take 2 years of college, but they found out because of some kind of a program to see what we were best at, and I won half a scholarship at one of the best beauty schools in Chicago by the name of American School of Beauty Culture. So I became a cosmetologist, and then I also took special courses in wig styling in a very famous wig shop in Chicago, where they made their own wigs, very expensive wigs, like $500 wigs in those days from Germany and Italy hair, Italian hair. Anyway, so now I become a licensed cosmetologist, but I also performed dancing. I did modern jazz dances, cha-cha-cha, mambos, all kinds of things. But tell me, it's like you learned to dance in Cuba. In Cuba, I took lessons in grammar school, but in Chicago, I also took singing and dancing lessons without knowing I was going to land up at Finocchio's someday. So now I am dancing in nightclubs, Greek nightclubs, Italian nightclubs, different places. Even television shows in Chicago for the Latin American, TV stations. Mm-hmm. Now, one of the better known hairdressers in Chicago said to me one day when I was walking from the subway to my house, he knew I was a hairdresser already. I want you to come to my house because I want to make you up because we're having a special Halloween ball at the Aragon Ballroom, and I have in mind who you're going to resemble. So he made me up, and he says, you resemble the great Judy Garland, who was still alive. So he said, can you perform it, sir? I said, well, first of all, I don't have the arrangement. He says, and I don't lip sync, I sing. So he said, okay. So we take, in those days, there were records, no CDs. We take her recording, and you sing over her voice like a duet. So when you come out, sing with her. And so I had to get some kind of costume made, and then we can never did female impersonations before. So now I become what they call in Chicago, the male Judy Garland. So the word got out. I was the only boy doing Judy. How old were you? I was about 19. Oh, wow. So now very young. I'm very young. And the other people, the other impersonators were lip syncing to Edie Gourmet, to that one, but most of them, yeah, they mostly do love lip syncing. So mm-hmm. Once in a while, there was an older one who was a comedian who worked live, but it was just very rare. So now I am doing a show every Sunday in a very famous nightclub called Chesterfield and doing Judy and also dancing sometimes as a boy dancer. So I shifted back and forth. The real Judy comes to Chicago 3 times. The last time I got to see her in person, but after the show was over, she came and she said, did you like the way I sang? I said, of course. Now my mother, who was in front of me, she was very elegantly dressed and done by me with her hair and everything. Uh-huh. She says, will you please kiss my son? And Judy kissed me here. And then Judy realizes, oh, this is your mom? Now, Judy changes her eyes to Dorothy Gale of Kansas. She becomes a little girl from The Wizard of Oz, mm-hmm. and she says to me,
how I wish I had a mother like you have, because I know about Judy's life prior to books written before she died. Judy's mother made her work very hard and introduced her to, with the help of the MGM, to sleeping pills to keep her going and uppers for the movies. So Judy never cared for her mother. That's why when she said that about my mother, I will never forget. And you were so lucky to have a mother like yours. You have. Mm-hmm. I wish I had a mother like you. And then, of course, I said, in those days, there were no cellular phones. I don't know why I had a playbill, why I didn't say, please sign here, or bring a Polaroid camera and have somebody take a photo. Foolish teenager. But I did say to her, I do perform impersonations of you every week in Chicago. She said, do you like me that much? I said, of course I do. Then she said, I would love to see you perform. Unfortunately, I have to go on tour tomorrow, so I won't be able to see you. Thank you, darling. She gave me a kiss and she said hello and goodbye to different people waiting in line. I said to my mom, wait here. And I ran to the outside the theater because the limousine was waiting for her and her two children, Lorna and Joey, by Sid Luft, which was one of her husbands, because Liza Minnelli was with Vincent Minnelli. Anyway, so she's kissing Joey and Lorna, and then she throws a kiss, and the window goes up, and the limousine leaves. About 8 months later, Judy passes away in London. And I said to myself, oh my God, now this tribute done to her before she died, she knew I did her, because I told her, I am going to continue. And the tribute became bigger and bigger to the extent that I own one of the most unique and rare Judy Garland as theatrical memorabilia in the country. And that'd be another story to film sometime. Yes, it's like, that's and incredible. I'm just so happy for you that you had the opportunity to meet. Yes. To meet. Not everybody can meet. Not everybody. Yes. Like I said, some of these guys who do Elvis, they never get to meet Elvis. Uh-huh. So if you can meet the star that you idolize, like I also met Olga Chorez, the Cuban singer I imitated, and she saw me perform. That's a different story. That to me was a double honor. Very lucky. Yes. Mm-hmm. And you know, I want to tell you, it's like really all the memorabilia and everything, that collection that David has is just incredible. I think your house must be a museum because it is, but open to the public one day, really, because it's like I haven't seen all this collection. Is incredible. It's like, when do you start to have this collection? Well, I started when I first then met, that's a long story, my long partner Paul Reiner, who passed away 2 years ago. When he heard about my passion for Judy in San Francisco, he started buying things for me in different stores, like lobby cars that were in the theaters and so on. Then we went to the Judy Garland auction in Los Angeles, and I bought real things that belonged to the real Judy, like her shoes, costumes, musical arrangements. But then Paul and I, we kept buying dishes, and the us collection grew and grew and grew and grew. And you know, and sometimes the shrine is lovely, but then the shrine is also sad because represents a dead star and represents also a dead loving partner who helped me create this and who also videotaped my shows. If it wasn't for Paul, I wouldn't be on YouTube anywhere. Right. He even videotaped me at Finocchio's, which was very rare because Miss Finocchio didn't allow people videotaping. But she liked me and she liked Paul. And she allowed you to do that. She allowed you to do it. Well, thank God. For let that. Me tell you, like, I saw some videos and it's just, I'm just amazed of what Finocchio the club was, but this show was just incredible. It's like most of the people, they say it's like, if you go to San Francisco, you have to go to the Golden Gate and go and see the boys at Finocchio. Yeah, the Golden Gate Bridge and the boys at Finocchio. Yes. There was the two emblems. Yes, that's incredible. It's like really people from all over the world. Get to see the show. And along, because we had the Grey Line tours that came
from different parts of Europe and South America, but also famous movie stars. This is what made it even more interesting, to have people like Liberace, Phyllis Diller, Debbie Reynolds, Marilyn Monroe, Robert Wagner, Natalie Wood, and the name goes on and on. Betty Davis, Joan Crawford. Mm-hmm. Oh my God, what's happened? Sophie Tucker. I mean, all the stars of yesteryear were there. Yeah. Tell me, how do you get to Finocchio? From Chicago, how do you decide to go to San Francisco? So working in Finocchio's in Chicago, people tell me, if you want to hit the Mecca, you better go to Finocchio's, because that's the Mecca of impersonators. It's like a Carnegie Hall for them. So I thought, well, I got to come for here. I can do shows. People love me in Chicago. In fact, the last song I did when I said goodbye was San Francisco, Here I Come by Judy, when I did my last performance at the Chesterfield Club. Anyway, so I arrived in San Francisco and I got a job at a very well-known wig shop. And I got to meet the entertainers at Finocchio and tell them, I do wigs. Oh, you do? And I'm also an impersonator. I can do Judy and Liza and this and that. So now I start doing most of the people's wigs at the show. And by getting my foot at the door, they said, well, we have to tell Miss Finocchio about David, our hairdresser. Miss Finocchio tells me one day, I understand you also perform. What do you do, my dear? So, oh my God. I said, oh, Miss Finocchio, I used to do this and that. He said, well, in my show, I want you to be yourself. I don't want any impersonations of anybody. So if I hire you, I want you to sing in Spanish, because we have many tour buses from South America, but I also want you to sing in English so they know you're bilingual. So about 3 weeks later, after that little talk with her, I was told to come for the third show to audition. And of all things, I auditioned, and this song became my nickname for the rest of my life, with this performance, because they loved it, because they were watching from the wings. They were singing, La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, de luz y de colores, de luz y de colores. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, encuentras un amor, tómbola. But the thing is that the FC purposely or accidentally didn't turn the mic on for me. So when I'm singing, I hear people saying, I don't hear you. Then they say from backstage, turn the mic up. So I turn the mic up, and then they hear me. I didn't hear from Miss Finocchio for about a week and a half, so I said, I'm not going to bother. I keep doing the wigs. One day, David, she sounds sometimes like Joan Crawford. This is Mrs. Finocchio. Would you like to be part of my show? Wow. I said, yes. Part of your show? Yes. When can you start? I said, oh my God, I don't have any costumes, music. So then my mother said, what, we have to get you? So then we bought some things off the rack, and then I had some musical arrangements from Chicago, like La Tombola, and another song that I used to sing called I'm Gonna Live Until I Die, which became my theme song at Finocchio. And I also had Noche de Ronda, Que Triste Pasas, Que Triste Cruzas Por Mi Balcón, Por Mi Balcón, which I sang in Spanish in Chicago. So I took two or three arrangements, and then meanwhile, Mr. Bill Buller, the pianist, said, come to my house and we'll start. So arrangements became the novelty, fancy medleys, not just, so. And then I found out that, well, I knew that because they were Italians, I would better do something like Arrivederci Roma, goodbye, adios, au revoir, because the moment I sang, the Italian only were just in heaven. So I played, I didn't want to play the fool, I played the right, but tell me one thing, is like when you went to the audition, was already in the show, was at the moment and the show was on the third show? Yes, I was on, it was not an audition, like doing it was that. A show already. It was a show already with audiences there. Wow. What she used to do, and I like auditions on Broadway, they audition you in front of two producers and nobody. She wanted to see the reaction of the audience. The audience, but, very smart. But, of course, because she heard that David performed, she took a chance. I was not going to lay an egg on the stage. Mm-hmm.
You know, and I was very pretty. I was about 21, you know, young, you know, I could sing in a high voice, you know. So everything went the way it should be. So now I become the, you know, the so 4 shows a night. Of course, learning with the best backstage, they would tell me, hey, when you do the wig, although I was a wig stylist, do this for the show and put all kinds of tricks about makeup. I learned from the old timers about all kinds of things, and that embellished me. And of course, not everybody got along well there, but the ones who did like me, and vice versa, it was like family, because after the show, we would go to eat together at Chinatown, or they would come to parties at my home, the Paul Gay, beautiful parties, food. So they became like family members. Sadly, all of them have died, except Rene, which I haven't seen for many years. He lives in Rene de Carlo. He was the Mexican international dancer. He lives in Mexico City. He lives in Mexico City, but he's now retired. He's very old. So he doesn't perform anymore. But other than him, everybody in that cast passed away. Laverne passed away 2 years ago, a year and a half ago. So I'm the only one left alive. And as I go on, and many historians have filmed me throughout the years, I keep keeping the legacy alive so people can hear about Finocchio, some of those wonderful boys that were in the show, that were comedians, singers, dancers. We had, of course, a grand baby grand piano, and with Bill Buller, one of the, they had different piano, but he was toward the end, the one who played for me for that show. And then we had a tenor sax and a drummer. So we had live musicians. They were not like even as fancy as the shows are in Las Vegas. Some of them are actually pre-recorded music. Yeah. There was live musicians with live arrangements. And we had, so it would have been cheaper to be pre-recorded, because you go to a studio, record all your music, and they said, but we had to have arrangements made. And it wasn't cheap even in those days to have for 4 pieces, bass, tenor, sax, drums, and piano, 4 pieces. Yeah, no, it used to be like that before. It's like they have live music. Well, now it's like just a few shows. Once a few shows, very famous person who has 25 pieces or 30, but other than that, even the fancy shows have pre-recorded music in which the performers sing, but two tracks, not two live musicians. For how long did you perform at Pinocchio? I was there from 1971 to 89, and here's what happened. I was there for about 3 years steady, but when the contract ended, it's a long story, she says, I want you to know, at Finocchio's, look at Mr. Finocchio's way of thinking, we do not fire people, we let them go. I said, well, what's the difference? So I'm going to let you go, but you will be what I call my coming back artist. Anytime I need you, I will call you. And she did. Constantly. If Laverne gets sick, if Carol Wallace, the MC, David, back and forth. To the extent that the boys in the show said, used to call me, David is Mr. Finocchio's old shoe. So I said, Mr. Finocchio, the boys tell me I am like an old shoe that you can call anytime. And she had the answers ready. She says, yes, but you tell them what's more comfortable, wearing a pair of old shoes or breaking new shoes all the time. So you are the only one I call back. Now, I had a chance, which I blew. So over 3 years before 1989, she wanted to get rid of Carol Wallace, the MC, which I don't know why. Oh, really? Yes. Why? So because Miss Finocchio was, but the same way she terminated me, she wanted to terminate. So I go there on a Saturday night, and I said to her, are you in a good mood, Miss Finocchio? Because it was almost the third show, there was that busy. She said, yes, I am very, she acted like a little girl then. I said, may I impersonate you? She said, oh, yes, please. I said, you know, when a boy comes to apply for a job, I never hear you say, do you sing, do you dance? The first thing you say is, may I see your legs? You want to see they got pretty legs. Really? I do that? Now she changes from a little girl. She becomes cold. And she says to me, do you see Carol? Yes. Would you like to replace him?
Well, Carol was my friend. Mm-hmm. My heart says yes, I would like to, but no. My mind said yes, I would like to replace, but my heart says no. Mm-hmm. I can't do that to a friend. Okay, if you don't want to, it's fine with me, David. I said, but Miss Finocchio, he's so good. Never mind, never mind. Next day, she got rid of Carol Wallace, and she hires, of all things, a woman. But the place is known for men dressed as women. So she hired this woman, very nice, Greek lady. I think she passed away, Sofia Petrikis. And every time she went on the stage, she said to the audience, I'm the only woman in the show. They didn't believe her because she thought the other boys looked anyway. So I said to Carol, you see, Carol, you're foolish. You should have taken the job. I said, well, but if I took the job, you would have said, you, David, you're going to lose a friend. You lose a friend. Mm-hmm. So I lost a job. So I did. She didn't give me the job at the MC because as a punishment, because I said, how can you take Carol? But then she did call me. And then Sofia Petrikis will introduce me as a singer. And by that time, Laverne retired. So I took the star spot at the end and I closed the show. Oh, wow. But I could have done the MC job, but then that's what happened. So I said to Carol, you see, does it pay to be a good friend? I cut my head off, and in show business, you know, yeah, you don't get a chance twice, especially in that club. So anyway, but at least I had a wonderful time, and I can still talk about it. Yes, so, yes. And it's like you mentioned, it's like there are a lot of the videographers, and they come from different parts of the countries and different countries to come and record. To record for 2 or 3 days? Yes, for hours and hours. Yeah, that way it's like they have all the archival thing, you know. Stories. And I said to them, you better not keep this in archivals like for Yale University. They are archived. I said, because if you have archived it in some place, it's going to get dust. I said, please put it out so that people who are still alive, who know about Finocchio's, they can enjoy it. Otherwise, by the time those things are out and everybody's dead, they'll never know who Finocchio was. So so I keep saying, please make it, and also people know I'm still going. Yes. Halfway going. And he has a lot of information and really great stories about the different things that you live in. Anecdotes. And it's like all these anecdotes, they go on and on. Tell your web pages and your media for and example, everything that way the people can get know a little bit more about it. There's two Facebook pages done in a tribute to my art form, one out of San Francisco called the Cuban legend David de Alba, and one out of South Africa by Jacques Duran, is called David de Alba International Fan Club. And then plus I have my beautiful David de Alba website that my late partner Paul Reiner created. So there's all kinds of information about me. But actually, when you go to YouTube and just put David, then D-E-A-L-B-A, everything comes up from interviews that have been aired to actual footage from Finocchio's, plus shows I did here in Las Vegas, in theaters and so on. So it's a lot of things. Tell me a little bit about your shows in Vegas. Yeah, in Las Vegas, when I first came here, I thought, well, I play different, the Winchester Theater and some of the different library theaters. When they found out I did Judy, I said, well, okay, it's going to be a very fancy Judy Garland act, and that's just a bunch of songs, but I would narrate stories about when I got to meet the real Judy, plus doing some of the narrations that Judy Garland did herself about her meeting Marlena Dietrich and so on. And then, of course, I spoke in the show about my collection at home. Mm-hmm. Plus, I impersonated her doing some of the songs that she made famous. And I said, this particular song, I own the 35-piece arrangement. And, you know, so I would explain. So it became more like a history class. Mm-hmm. Sometimes children would come, not children, but teenagers would come with their parents after the show. And I would say, oh, is Dorothy alive? I said, oh no, Dorothy, her name was Judy Garland, and Judy Garland passed away. Oh really? So that movie, Dorothy, she's not alive. So I tried to explain that no, Dorothy's not alive. It's an old movie from the 1930s. So I become like my mother used to tell me, like a history teacher, because I'm actually
performing, but teaching history. And then some of the fans that were hardcore fans, I don't have to teach them anything, but the ones who are light fans of Judy, mm-hmm. who didn't know much about her when I mentioned about this and that, I said, oh, really? Oh, after the show or during the my performance, I would be, you know, and I would sing sometimes, they would say, why don't you sing Smile, a song that Judy sang. I also did Judy dress as a hobo and as a clown, which was a very difficult act because you had to make yourself look all dirty looking, and, you know. But I did the glamorous Judy, and then, you know, plus, of course, in the shows, I also did a tribute to Pinocchio's as Boy Chick, which was the way my mm-hmm. act was called, A Boy Doing a Chick. That was Paul's creation, my partner, mm-hmm. Boy Chick. Now, David de Alba was a creation because my name, my real name is Eri, H-E-R-I. So the stage name in Chicago was Eri del Valle, which means of the valley. But in when I went to Pinocchio's, the MCs couldn't pronounce Eri. They would say Harry or Eric. Mm-hmm. And so Paul says, we have to stop this. So he took David from the Bible and Alba of the Duchess of Alba from Spain. Mm-hmm. So David de Alba was created. And then Carol Wallace says, now that you have a new name that I can pronounce, I said, well, you should learn Spanish the way you can pronounce Eri. Then I'm going to make a special introduction. So I said to Paul, my God, I wonder where he's going. So that night he says, and he hit it right on because it describes me to, I guess saying English to a T. He says, let's bring to the Pinocchio stage the warm and charming personality of David de Alba. Wow. And I was charming, nice. And I was warm. So he hit it right on, and I didn't have to tell him about it. All the introductions were told by the entertainer. This is the way I want you to announce me. This was Carol's make. Create that. Created for me. Mm-hmm. So I said, thank you, because I am warm and I'm charming. I still remain that. Mm-hmm. I haven't changed. That's wonderful. No, that show was incredible in the cast. It was like incredible. Tell me a little bit about the cast. The cast, we have, of course, the beautiful Laverne Cummings, who was the American star singing. I call him the Encyclopedia Britannica of songs, because he sang every kind of song you can think of. And of course, he looked very elegant. Exactly. His introduction was, I don't know who created that introduction, but anyway, it was, let's bring to the stage the form and the grace of form of the sophisticated, I forgot now, I'm having a senior moment, but it's a very fancy introduction, maybe I can think later. The form and face and grace of our sophisticated of song, the incomparable Laverne Cummings, something like that. It was a very long introduction. I haven't done it since 1989, so no wonder I forgot. Yeah. I'm sure I'll forget, I'll remember later in my dreams. Mm-hmm. Anyway, so he would sing all this, and he would sing in a, he was a baritone in real life, so he sing in a soprano voice. So when he came out singing, the women thought it was a woman. Yeah. They didn't think. But then he learned as he got older, he got this trick from one of the other performers, which he didn't want to accept, Elton Paris, who did a split voice. So toward the end, Laverne would sing the first, in some of the songs, the first chorus in the high voice, and then he would drop to a male voice in the second chorus, and the people would look and said, oh, they were in shock. Or he would do the whole song as a female, and then in between songs, he would say, thank you very much, ladies and gentlemen. And the women would, oh, it's a man in drag. So this, I said to him, I think it helped because, first of all, when I first met Laverne, he looked so pretty that the women in the audience, they held the husband's hands in fear because they thought he's going to steal. But then as Laverne got older and he did the split voice, I said to Laverne, now they don't seem to hold the hands because they know this is a guy in drag. Yes. So you put them at ease. I said, but when you were young and I saw you in 1969, you look so beautiful. Even I had a hard time believing you were a boy. Yes. So that was the trick of the trade, that the boys, the ones who did it very well, mm-hmm. did not look like men in drag. Yes.
Like some of the boys you see on RuPaul that look like Men in Drag to me. Yeah, I saw a TV show about Laverne. It's like walking on the street of San Francisco, yes, going to the theater, and then he start to do all the makeup and everything, and the wig. It was just amazing. Anyway, in the show, like I said, Laverne filled the American star spot of famous American songs, different kinds of things. Then, of course, I fit the bill for the Latin American act, in which I also sang. And then later on, Miss Finocchi said, okay, why don't you throw Judy? And then when Liza became famous for cabaret, I threw Liza into the act. So I would do Judy and Liza and my boy chick act. And then once in a while, I said, Miss Finocchi, you want me to do a little bit of Gloria Swanson from the movie Sunset Boulevard so I can do a fancy monologue? She said, yes. I want my show to be very classy so you can do a dramatic part. Mm-hmm. So I would do dramatic parts in between the singing. You know, so, and then of course we had a puppeteer, dancers that did solo dances and production numbers like the Copacabana and La Tarantella, very fancy productions, mm-hmm, opening productions, middle productions, and final productions with the dancers. And then the other acts, we were sandwiched in between them. And then many times, we were part of the finale, singing little pieces here and there for the finale. Tell me about a little bit about the shows. Then you have different shows. Yeah, the every shows, night. Carawas, to say the MC. Ladies and gentlemen, we have four completely different shows. And once you pay your admission charge, you can stay as long as you want to. And it's true because each show, four shows a night, were completely different songs, different productions. Everything was different. So if you stay from one to, some people stay three shows, they did not, we never repeated any of the songs. Mm-hmm. So that was one other thing. And me and Laverne and myself, because we wanted to be extra hardworking, he said, I get bored doing the same songs every week. So he started throwing new songs, and I did too. Then talk about the Emmy, Finocchio says, David, the band is complaining. You're changing too many songs, and they have to rehearse. Honey, just do the same thing over and over. I said, but Miss Finocchio, you don't want me to get stale. You want me to you know, this and achieve these arrangements. And Laverne and I, we try to spruce up the show in case somebody does come back. I try to go to her psyche. Mm-hmm. If they come back another day during the week, instead of saying, oh, David did the song last week, it's a new, yes, you have a point, but you know, dear, you know what I mean? We have to keep the musicians happy. I said, okay, mm-hmm, fine. So sometimes you couldn't win. But anyway, I said to Laverne, you know, all the money that we spend in arrangements, because people who lip sync to shows in those days, you know, they buy, mm-hmm, a record, mm-hmm, and if they do an impersonation of Cher or whoever, they, out of that record, they were 12 songs. You buy a record in those days for $5, and you can have an act going forever. In our case, those arrangements were like $160, $180 in those days for four pieces. So when you think about of all the arrangements we have, money-wise, it's just going like, you know, and costumes, of course, and wigs and everything, but the arrangements, a lot of money, yes, in music, which a lot of people, when they lip-sync to a recording, now they buy a CD. And that's it. And that's, mm-hmm, it. So we could have gotten cheap, I said to Laverne, but look how much money we wasted. I said, but on the other hand, it was wasted, but for a good reason, because at least we sang live. And we got a kick of that. So that's wonderful. So, anything else that you would like to say about this segment? Because we are going to be coming back like in a few weeks. That way you know more about the different things in great, great performances than David has been doing in his career. Would you like to say something to the audience? Well, something to the audience. Maybe a quick anecdote, for example. I was supposed to break a new Parisian medley.
And Bill Bullard, you know, with a very fancy arrangement, different songs of Edith Piaf that went like, Es la luz de tu mirar la que me hace soñar con dichas infinitas. And then went to, Vamos, vamos a cantar, que la vida es alegría y fugaz. Nunca te dejes abatir, canta tu canción, que el canto es amor y felicidad. Tan, 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 la can, can. And more. So that night, particular night, I think we broke it into the third show. Although I was in the show, but we broke in the third show because we never did it before. I was afraid to do it in the first show. And of all things, a whole bus tour from France was there. People with berets. I said, oh my God, how convenient. I said to Carl, people will think we planned this, but this is not planned. So I'm doing, and as I do the song, they're so enthusiastic, the French people, and you know, and I said to them, I'm sorry, I don't speak French, so I had to do the medley in Spanish, although I did sing a little bit in French in a cappella in one of the parts. Anyway, so after that performance, they were, oh, bravo, bravo. I'm going through the wings to go to the backstage, to the dressing room, and an older gentleman with a cane and a beret says, excuse me, Mr. D'Alba, please stop. And he says, oh, Miss Piaf will be all smiles in heaven. She would be so happy with the tribute you gave to her. And I said, and also to Josephine Baker, because she used to sing those songs too in Paris. And he says, I said, may I ask you, sir, who you are? And he said, in a very modest way, I was one of the pianists that played for Miss Piaf in Paris. Oh, I said to Carol Wallace, oh my God, you know, in those days, we didn't have any cellular phones or anything. But we could have taken a picture like we used to do sometimes with a Polaroid camera, but we weren't ready for this because, so I said to Carol, we cannot buy this publicity to have, of all things, the day I break this song, either Piaf pianists there. So things like that are like a tattoo in my heart because there was no photograph taken, but it's very vivid, the memory, because I wasn't expecting it. And it's a surprise to this day. And you so have that's it in your heart, in your mind. In the mind. Yes. Wonderful. Then so, thank you so much. Until the next time. See you soon. God bless. Hello, everybody. This is David D'Alba. I'm going to tell you an anecdote from one of my anecdotes when I was playing at the world famous Finocchio Club in San Francisco. For many years. Here's an anecdote about, we have four shows. The last show was 1 o'clock in the morning. So one night, Maria Filippis, who was the sister to Mrs. Eve Finocchio, she took care of Maria of the cash register. She also managed the show from the front. She went like 20 minutes to one, and she shouted to Carol Wallace, who was the MC of the show at that time, Carol, tell the cast to go home. There's nobody in the audience. We have no four show. Now my Finocchio Club dressing roommate, Russell Reed, who was a comedian, he didn't get along with Carol. I don't know why. And he says, Tombola. Tombola was the name I adopted accidentally because when I sang my audition, that was the song I sang, La Tombola. And the boys liked it so much that from then on, most of them, instead of calling me Dave, they would say, at least at the club, Tombola. So he says, Tombola, don't you dare take your makeup off. This is a trick to get us in trouble. I said, well, I won't take it off, but why would I get in trouble? It was Maria who came. So about 10 minutes later, Maria comes back and Charles from downstairs to the dressing room, which were upstairs. Carol, we changed our minds here. Oh, I said, 20 people showed up. They're sitting in the audience. So we will have, after all, a four show. Now, by that time, most of the cast are taking half of the makeup, half of the wig. Some of those wigs were glue on wigs with glue, which was very difficult to put on and take off. So Carol blows a whistle and they descend the Yvettes. Which were the dancers named after Eve, the owner, Eve, Yvettes. So the audience saw was a comedy show because these boys were half in drag and half as a boy. You know, so
and Russell Reed says, I told you. So when my time came to go on stage, of course, Laverne Cummings, the star, the American star, and Russell, we looked impeccably because we didn't take anything off. While the rest looked like clowns, and toward the end of the show, they put their makeup back again and the wigs and everything. So they looked okay toward the end, but the audience never knew what happened. This story made it to James R. Smith's book called San Francisco, Last Landmarks. I told him because he said, I said, this is too good to be lost. So he wrote that story given by me for his book. Anyway, so next day on the bottom board says, we only have 3 shows, no more 4 shows. Thank God, because the 4th show was exhausting, because each show was an hour long, but from 9 o'clock until 2 o'clock in the morning was just too long. So now by not having a 4th show means we could get out of the club by 1:30 instead of 2:30 or 3. So that's a very funny anecdote that I wish. Hello, I'm back again. This is David De Alba with another story, anecdote from my long run at the world famous Finocchio Club in San Francisco, California, the house of the fabulous female impersonators. That's the way the show was introduced. Mr. Ziegfeld glorified the American girl, but here at Finocchio's, we glorify the American boy. That's the way Carol Wallace used to announce the show. So here, Laverne Cummings, he used to take out his own hair over the wig to make it look real, because he didn't want to use a glue-on wig. So he would bleach his hair to make sure the roots were pale blonde to match the wig. At one time, the hair became a little bit gray and dark roots. So one night when he pulled the wig, Mr. Finocchio saw him at the wings. He says, boy, why don't you bleach the roots of your hair? They let it look black. And Laverne said, Mr. Finocchio, with the money I'm getting, I don't have enough money to buy bleach. I was shocked because he never talked away to Mr. Finocchio. Anyway, there was a story. Another time, Laverne, he heard there was a producer that was going to do some kind of a Fruit of the Loom commercial for men's underwear. And he thought, well, let me impress him. So he said to Mr. Finocchio, Mr. Finocchio, do you mind if I pay myself for a bass player so he can play? I don't know what Laverne did that, because anyway, I guess he had a very fancy arrangement. He wanted a bass for that particular song to impress a producer. Anyway, although he said, I'll pay for the bass player, Mr. Finocchio's answer was, we don't have enough room on the stage, Laverne, for a bass player. Otherwise, the Finocchio bass will fall and trip over. And anyway, with a bass player bringing me more customers for my show? And Laverne answered, no, it won't bring you more customers, but it will add more class to the show. Oh, I said to myself, oh my God. Laverne, you're getting into hot fire, but at Finocchio's, Carol Wallace, the MC, used to say to me, there's 2 kinds of treatments. Some people are treated as pets, P-E-T-S, and some people are treated as pest, P-E-S-T-S. Laverne was Mr. Finocchio's pet. I guess I was anybody's pet, so I was in between the pet and the pest. I was in the middle, so I was very careful what not to say or what to do. But I was never a kissing at the end of the show like some of the boys. Oh, Miss Finocchio, you look beautiful. You know, because I'm not hypocritical. I would say good evening, good night, but no kissy-kissy, just to be on good graces. Maybe I should have done more kissy-kissy, it would have lasted longer. But anyway, there's a song that I never got to sing this song at Finocchio's, but when I perform as Judy Garland here in Las Vegas, several fans would ask me while I was on the stage, please sing Smile. This is a song that Charlie Chaplin wrote and that Judy sang. Of course, her arrangement had harp
and violins. It was just a grand experience. So I had to do it in a very modest way, a cappella. Anyway, this is to bid you good night with this song. Until next time, I see you with more interesting stories about my life and Finocchio's. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there's a cloud in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow the sun will come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness. Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Good night. Hello, I'm back again. This is David De Alba with another story, anecdote from my long run at the world famous Finocchio Club in San Francisco, California, the house of the fabulous female impersonators. That's the way the show was introduced. Mr. Ziegfeld glorified the American girl, but here at Finocchio's, we glorify the American boy. That's the way Carol Wallace used to announce the show. So here, Laverne Cummings, he used to take out his own hair over the wig to make it look real, because he didn't want to use a glue-on wig. So he would bleach his hair to make sure the roots were pale blonde to match the wig. At one time, the hair became a little bit gray and dark roots, so one night when he pulled the wig, Mr. Finocchio saw him at the wings. He says, boy, why don't you bleach the roots of your hair? They let it look black. And Laverne said, Mr. Finocchio, with the money I'm getting, I don't have enough money to buy bleach. I was shocked because he never talked away to Mr. Finocchio. Anyway, there was a story. Another time, Laverne, he heard there was a producer that was going to do some kind of a Fruit of the Loom commercial for men's underwear. And he thought, well, let me impress him. So he says to Mr. Finocchio, Mr. Finocchio, do you mind if I pay myself for a bass player so he can play? I don't know what Laverne did that, because anyway, I guess he had a very fancy arrangement. He wanted a bass for that particular song to impress the producer. Anyway, although he said, I'll pay for the bass player, Mr. Finocchio's
answer was, oh no, no, well, we don't have enough room on the stage, Laverne, for a better player. Otherwise, the Finocchio is better fall and trip over. And anyway, with a better player, bring me more customers for my show. And Laverne answered, no, it won't bring you more customers, but it will add more class to the show. Oh, I said to myself, oh my God, Laverne, you're getting into hot fire. But at Finocchio's, Carol Wallace, the MC, used to say to me, there's two kinds of treatments. Some people are treated as pets, P-E-T-S, and some people are treated as pest, P-E-S-T-S. Laverne was Mr. Finocchio's pet. I guess I was anybody's pet, so I was in between the pet and the pest. I was in the middle. So I was very careful what not to say or what to do. But I was never a kissing at the end of the show like some of the boys. Oh, Miss Finocchio, you look beautiful. You know, because I'm not hypocritic. I would say good evening, good night, but no kissy-kissy, just to be on good graces. Maybe I should have done more kissy-kissy, I would have lasted longer. But anyway, there is a song that I, when I perform, and I never got to sing this song at Finocchio's, but when I perform as Judy Garland here in Las Vegas, several fans would ask me while I was on the stage, please sing Smile. This is a song that Charlie Chaplin wrote and that Judy sang. Of course, her arrangement had harp and violins. It was just a grand experience. So I had to do it in a very modest way, a cappella. Anyway, this is to bid you good night with this song. Until next time, I see you with more interesting stories about my life and Finocchio's. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there's a cloud in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow the sun will come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Good night. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí
pues nada más y nada menos que su programa Danzarte con un gran artista al cual admiro muchísimo, pues tiene una trayectoria increíble. Y él es David de Alba. Vamos a darle fuerte el aplauso a mi gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, háblanos un poquito, sí, David, acerca de toda tu vida, tu trayectoria y todas las grandes cosas que has hecho. Bueno, yo vine de muy chiquito de Camagüey, Cuba, a este país con mis padres y mi abuela y mi tía Consuelo. Todo el mundo ya ha fallecido, desgraciadamente. Entonces, de chiquito, me crié en high schools en este país. Y en Chicago fue cuando yo empecé, cuando fui a college por 2 años, me dieron un aptitude test y me gané la mitad de una beca para un lugar muy famoso que era una escuela de cosmetología que se llamaba American School of Beauty Culture, y ahí me hice peluquero y también aprendí maquillaje y aprendí a peinar pelucas en un famoso lugar en Chicago donde las construían. Entonces, al mismo tiempo que estaba haciendo trabajando de peluquero, me introduje a diferentes nightclubs porque yo bailaba jazz y bailes latinos y cosas así. ¿Qué aprendiste en Cuba? En Cuba, aprendí en Cuba. Y entonces tomé clases en este país y era un teenager. Entonces bailaba en diferentes nightclubs griegos y italianos, etcétera, etcétera. Y entonces un famoso peluquero de Chicago que sabía de mi trayectoria de peluquería y que quería ser artista, me dijo que quería maquillarme un día en su casa porque tenía en mente a quién yo iba a lucir para un acto de Halloween. Y cuando lo hizo, me dijo, usted luce como Judy Garland, usted puede hacer el acto de ella. Yo dije, no, porque, bueno, sí y no, porque yo tengo esas pistas enormes. Y dice, no, lo que hace, haga lo siguiente, en vez de hacer mímica disco, coja el disco de ella y cante con su voz sobre la voz de ella, o sea, un dúo. Entonces, eso nunca lo había hecho nadie, porque eran, o todos estaban haciendo mímica disco, los transformistas, y uno que otro raro cantaba con su voz. Entonces, el muchacho jovencito, el único que hacía Judy Garland en Chicago, y entonces tuve la suerte de, como dicen en Cuba, pegó el acto y salí en la televisión y esto y lo otro. Pero lo mejor era que cuando la Judy Garland de verdad vino a cantar a Chicago, yo la conocí, la vi 3 veces y en su última vez me introdujo a ella. Mi mamá estaba conmigo y me dijo ella, mi mamá le dijo a ella, Judy, bese a mi hijo porque él la adora a usted. Entonces ella me dio un beso aquí y me dice así, y esta señora es su madre. Y me dice entonces, ¿cuánto yo diera de haber tenido una madre como usted tiene? Y la razón era porque la madre de Judy fue abusiva con ella, verbalmente, hacía trabajar de chiquita, etcétera, etcétera, y la introdujo a píldoras para dormir. Y cuando ella vio esa reflexión de una madre tan buena como mi mamá, se sintió. Entonces yo dije a Judy, yo la imito a usted. Y entonces me dice ella, y yo le caigo también. Y digo, of course, que yo. Y le digo, yo hago un acto sobre usted en Chicago los domingos. Dice, ay, cuánto me gustaría verlo, pero tengo que irme mañana porque tengo un turné. Y entonces siguió hablando conmigo algunas cosas y se fue. Entonces ella, cuando se fue del teatro para afuera al limousine, yo dije, mi mamá, espérame aquí. Fui corriendo y la vi entrar al limousine. Y entonces sus dos hijos, Joey y Lorna, de parte del esposo Sid Luft, porque Liza Minnelli es la hija de Vince Minnelli, estaban Joey y Lorna. Ella los besó y me dijo así, adiós, y subió el y como a 8 meses después de eso fue cuando ella falleció en Londres. Entonces fue cuando yo dije, oh boy, ahora con más gusto y más fuerza tengo que hacer el acto de ella, pero en forma de tributo. Y fue cuando yo empecé a hacer la colección de Judy, que empezó poco a poco, hasta que llegó a este un extremo. Bueno, que déjenme, les voy a decir, en uno de los segmentos que vamos a estar teniendo cada semana, les voy a ir presentando un poquito acerca de toda la colección tan gigante que tiene David acerca de Judy.
Judy Garland es increíble, la verdad. Yo creo que ni un museo tiene la colección que él lo tiene. Y es increíble. ¿Cómo es que de Chicago llegas a San Francisco a Finocchio? Bueno, cuando ya yo me dijeron en Chicago, cuando yo seguí trabajando en shows, si tú quieres llegar a una meca grande, tienes que ir a Finocchio, que es el famoso nightclub de los transformistas que cantan con sus voces en San Francisco. Yo dije a mi mamá, bueno, me tengo que ir, y aunque yo era muy apegado a mi familia, ella dijo, bueno, por tu bien, si quieres ir. Entonces me fui a San Francisco y empecé a trabajar en una casa de pelucas para introducirme a Finocchio. Y entonces empecé a peinar las pelucas de los transformistas del show. Y cuando ellos se enteraron que David de Alba, aparte de ser peluquero de pelucas y de pelo, era transformista en San Francisco, fue cuando me dijeron, vamos a hablar con Mr. Finocchio para que le dé una audición. Y de ahí vino. Pues bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Pues sí, estamos de regreso con esta nueva etapa donde David nos va a contar todo lo que fue su historia en San Francisco, en el famoso nightclub Finocchio. A ver, y entonces continúa, llegas a... Llego a Finocchio, entonces ya Miss Finocchio me dice, ah, entonces usted también es artista, ¿le gustaría hacer una audición para mí? Yo dije, oh, porque yo sé que ella era muy estricta, y me dijeron, a todo lo que ella traía, dije, sí, 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 aunque no te guste, porque ella quiere ganar en todo. Entonces, el día de la audición llega y lo pone a uno en el tercero o en el cuarto show, porque eran cuatro shows de noche. Y entonces, la canción mía, la cual se quedó para siempre grabada en los artistas, era un mambo rock de España que se llamaba La Tómbola. Y era, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de colores, de luz y de colores. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentras un amor... Tómbola y sigue. Entonces él. Oye, pero a ver, entonces cantabas en inglés y en español. Sí, entonces ella me dijo: quiero que cantes en español, sobre todo, porque vienen muchos turistas de Sudamérica y los artistas aquí cantan en inglés, pero también quiero que cantes una en inglés para que sepas que tú eres bilingüe. Entonces yo fue cuando, entonces, aparte, cuando empecé ya a trabajar, aparte de las canciones en español, empecé a incluir alguna en inglés de diferentes Broadway plays. Pero el día de la audición, el MC del show, no sé si fue por gusto o un accidente, él no me encendió el micrófono, y cuando yo estaba cantando la gente decía, I don't hear you, I don't hear you, y me dijeron, enciende. Entonces yo encendí el botón y se oía. Ella no me llamó por 2 semanas, pero a las 2 semanas de eso me llamó y me dijo, ¿cómo te gustaría ser parte de mi revista musical? Y entonces fue cuando yo dije, oh, no. Entonces sabía que ya entré ahí. Los muchachos del show, ellos le gustó tanto La Tómbola, que entonces en vez de decirme a mí, David, cuando me veía, me decía, ¿cómo estás, Tómbola? Y Tómbola fue mi nickname. Me quedé para siempre con Tómbola. Pero entonces con La Tómbola fue que te audicionaste. La audición, y la seguí usando como parte. Ajá. Aunque no fue mi tema. Mi tema era uno que se llamaba quiero vivir, quiero cantar, quiero vivir, quiero soñar, quiero vivir, amar, reír, cantar, quiero vivir, vivir hasta morir, por eso canto, por eso río, vivo la vida, vivo feliz, por eso canto, por eso río, y digo así, aleluya. Entonces la hacía en inglés, I'm gonna live until I die. Y entonces de ahí vino la historia de que David de Alba cantaba en inglés y en español. A mí, ¿sabes qué? Es algo que debemos explicar. ¿Qué era Finocchio? Yo vi muchos videos en inglés, en programas de televisión súper importantes en inglés, en donde explicaban qué tan importante fue el nightclub Finocchio y con esa revista musical que tenían, en donde todos los turistas que llegaban a San Francisco les decían, algo que tú tienes que ver cuando visites San Francisco es el Golden Gate
y tienes que ir a ver a los chicos de Finocchio. Finocchio. Háblame un poquito acerca de eso. Yo me quedé impresionada de qué tan importante era. Y eso, y ese lugar existió por 63 años. Y eventualmente, cuando se murió el señor Finocchio, ella siguió, y la señora Eva Finocchio, cuando ella estaba muy vieja, su nieto cogió y él fue lo que ya al final ya todo se desplazó. Pero el lugar era muy famoso porque la original Miss Finocchio, que no era ella, fue la primera esposa del señor Finocchio, ella ponía anuncios en Europa del único nightclub en San Francisco que los hombres se vestían de mujer cantando con sus voces y no permitían que hicieran milicarico. Sí, sí. Uh-huh. Y entonces había músicos con un piano de cola y los músicos bien vestidos. En vivo, en como vivo. Eran los shows anteriormente. No, sí, con, sí, pistas, sí, musicales. Uh-huh. Shows, y había que traer los arreglos musicales para que el pianista, el que tocaba los tambores y el tenor sax, y luego había hasta un bajo antes que yo empezara a trabajar. Y entonces, como es natural, eran unos arreglos musicales míos y el de muchacho que se murió, mi amigo Laverne Cammie, que eran divinos, porque había que, llegaban todos esos turistas famosos, muchos famosos artistas de Hollywood que venían y de Europa, y me decían, recuerda que puede estar fulano de tal en la audiencia, y decía sí, y luego era verdad, estaban gente muy famosa, hasta Marilyn Monroe estuvo en el show, sentada con el público. Entonces, como es natural, no era un nightclub vulgar que la gente iba a reírse, era un lugar de lujo. Y hasta ahora, que han pasado tantos años, como yo digo a alguien, yo fui uno de los artistas de Finocchio, me dice, oh, en Finocchio, oh, mi abuela, o mi tía, o yo fui allá, oh, en Finocchio, así que lo ven con gran altura. Y eso que ya tiene varios años de haber cerrado, ya no existe, pero el nombre, y yo trato que no muera, porque al morir el nombre, los artistas amigos míos mueren también. Y yo soy el único que queda vivo de ese show. Yo y René de Carlos, que es el bailarín mexicano que vive retirado en Mexico City. Pues de los cantantes, el único que queda vivo. Y el único que puede hacer todas estas anécdotas, que yo he hecho muchos films hablando de historias que pasaron, como decían, en backstage. Muy importante decirles, realmente viene gente para grabarlo de diferentes países para hacer documentales, porque esa época de Finocchio fue tan importante, pero aparte todas las anécdotas que tiene David son increíbles, porque como ya dijo, venían muchísimas gentes muy importantes a ver el show, y había muchos artistas, todos eran súper respetados, hay documentales, como yo les digo, o sea, yo cuando yo vi los videos era impresionante y mucha gente súper famosa iba a ver el show. Hasta yo me acuerdo, René de Carlos, el bailarín que decía el International, me dijeron esa noche, oye David, cuando René va a bailar, Tongolel está sentada, y estaba ella con su mechón blanco sentada en la primera fila, y ahí estaba René de Carlos en todo su apogeo con las castañuelas. Digo, mira René, lúcete que ahí está Tongolel. Y así como eso, pasaron tantos artistas americanos, y había más americanos que latinos, claro, que venían, como natural. Sí, sí, sí. Pero que después del show subían a los camerinos gente famosa y decía, señor de Alba, yo soy fulano de tal. Y iba al cuarto de Laverne, yo soy fulano de tal. Yo digo, esto es increíble, que esta gente que son, sí, tan famosa, vengan. Y en vez de sentirse rebajados, ellos vienen muy naturales a decir, no, no gustó su show y voy a hablar con mis amistades para decirle. Pero así tan simples que eran. Sí, eso es lo que a mí me... Cantantes, actrices, actores, gente de la política y en verdad de muchos países visitaban este show. Y les digo, era un lugar donde cualquier turista que llegara a San Francisco tenían que ir a ver. Cuéntanos acerca de las diferentes anécdotas que llegaste a vivir. Bueno, una de las anécdotas que nunca se me olvidará. El señor Bill Buller, que era el pianista y el arreglista, me dijo, vamos a hacer un... arreglo especial de un popurrí francés y lo hizo y pusimos eso en el tercer show, porque había siempre el primer show y el segundo show era más lleno, y el tercero y el cuarto había menos personas porque ya era más tarde, y así rompíamos un acto nuevo en el tercer show por si hubiera un error, porque no había tiempo de practicar con los músicos. Anyway, entonces yo empiezo a hacer el acto y veo sentado alrededor de la primera fila
un grupo de franceses con boinas, digo, pero digo yo al MC después, la gente va a creer que esto fue planeado. Quiero decir que el momento que yo voy a hacer el acto en francés, estén franceses de verdad que vienen de un tour. Y yo estoy cantando, vamos, vamos a cantar, que la vida es alegre y fugaz. Nunca te dejes abatir, canta tu canción, que el canto es amor y felicidad. Entonces ellos con el cancán empiezan a aplaudir. Entonces yo le canté, entonces, es la luz de tu mirar, la que me hace soñar con dichas infinitas. Son tus besos de pasión, lo que mi corazón y mi alma necesitan. Y cuando acabo el acto, estaba ellos aplaudiendo como locos, me voy yo y entonces veo un señor viejito con un bastón, y me dice, de Alba, pare, pare, y yo, sí, señor, ¿y quién es usted? Y me dice, yo, ante nada me dice, la gran cantante Edith Piaf, desde el cielo, estará sonriendo, porque estará contenta con lo que usted le hizo a ella en tributo, en canción, y yo diría, ¿y quién es usted? Y me quedé yo pálido, como me dice, yo fui uno de los pianistas, wow, de la señora Edith Piaf. Uh-huh. Digo yo, mira, mira, me da hasta calofrío ahora. Uh-huh. Digo yo, Alexi, tú no puedes comprar esta publicidad, que ese hombre venga y que tocaba el piano para Edith Piaf y que me viera en ese instante cantar, porque él pudo haber llegado en otro show en que yo iba a cantar, por ejemplo, una canción cubana o española. Uh-huh. Así que fue la casualidad que encajó eso. Y como en esa época no había cellular phones, es decir, que no había el chance de coger fotografías como ahora, es decir, que esas cosas se perdieron. Pero mi mente... Pero se quedan en la mente. En la mente. Y en el corazón. Y en el corazón. Increíble. Esa es una de las tantas anécdotas que son de artistas famosos. Otra vez, el famoso Robert Wagner estaba sentado. Ese día yo estaba off y yo me senté, fui al show, no sé por qué, y yo estaba sentado en el público y vi a la izquierda y veo a Robert Wagner. Uh-huh. Y digo yo, oh, Mr. Wagner, yo soy un gran admirador suyo. Eso era antes que el show empezara. Digo yo, qué lástima que yo no esté trabajando en el escenario hoy porque yo soy parte del show. Me dijo, oh, it's nice to meet you. Y después del show subió sobre el escenario y se fue. Así que fue quién iba a decir que iba pegado a Robert Wagner. Pero el acto de Marilyn Monroe, esto ocurrió antes que yo fuera a Finocchio a trabajar. Uno de los artistas que estaba ahí la imitaba a ella. Y Marilyn Monroe estaba filmando la película The Misfits en Reno con Clark Gable. Uh-huh. Y otro famoso artista. Y ella se enteró de eso y de Reno fue a Finocchio y se puso la peluca negra con anteojos oscuros para que no la conocieran. Entonces ella se sienta, pero el muchacho que la imitaba a ella no sabía que estaba Marilyn Monroe en la audiencia. Y esa noche hace el acto de Rita Hayworth. Y cuando le dice el MC, ¿tú sabes quién está en la audiencia? Y dice, ¿por qué ustedes no me dijeron eso a tiempo? Yo hubiera hecho el acto. Y lo triste de todo para él, me supongo, que su artista favorita viene a verlo. Y entonces, no estaba y el acto de ella, y Marilyn Monroe nunca lo vio. Es decir, que son cosas que el destino, y así que eso fue antes de mi estancia en Finocchio. Me contaba esa historia que nunca olvidaré de Marilyn Monroe, ese muchacho. Cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste en Finocchio? Bueno, Finocchio, yo empecé en el año 71 y cuando mi contrato se acabó a los 3 años, ella me dijo, dice Finocchio, yo cambio el show de vez en cuando con diferentes personas, pero yo quiero que usted sea mi artista en reserva, como los maestros que son los suplentes. Uh-huh. Y me tenía constantemente, David, venga. Y sí, yo estuve hasta el año 1989. Ella me estuvo ahí. David, se enfermó el MC, venga por 2 semanas. Se enfermó la Burns y David estaba patada y para adelante. Como, y me decía un día uno de los muchachos, tú eres como una chancleta vieja de Miss Finocchio. Cuando ella llama, tú sales corriendo como un perro, con la lengua afuera. Y digo yo, bueno, porque me encanta el show business y... Se lo dije yo a ella, y como ella tenía las respuestas listas para todo, me dijo, dígale a esos muchachos que quién quiere estrenarse un par de zapatos nuevos que son duros. Mejor tener un zapato viejo puesto uno y estar cómodo. Y pues yo le conté eso. Yo soy la chancleta vieja. Sí. Yo soy el cómodo. Y se lo conté yo a ellos. Y dígale a ellos que usted es el único artista de que después que el contrato acabó,
yo lo porque los otros nunca lo he llamado, es decir, que eso es un honor para usted, eso dije yo a ellos, y entonces ellos se quedaron callados, pero eso fue, David es la chancleta vieja de la Eva Finocchio. Pero ya sabes, las chancletas son las cómodas, las de confianza, las que ya sabes que vas a llegar a cualquier lado, a cualquier lugar, así y te llevas sus chancletas porque son las más cómodas. Las cómodas, porque los la zapatos... La confianza, confianza de que no te van a fallar. La fallar, porque los zapatos nuevos son muy bonitos, pero son molestos. Eso es lo que me trató de decir ella con su forma de hablar. Excelente. Oye, cuéntame alguna anécdota chistosa que tengas con ella. Una de ellas, no de ella, pero... O que haya pasado en Pinocchios. María Filipes era la hermana de Mrs. Finocchio. Ella se ocupaba del cash register y era la manager del show de lunes a viernes porque el domingo, porque el sábado venía la Eva Finocchio y su esposo estaban a cargo del show. Anyway, esa noche habían cuatro shows. Dice María Filipe que era a las 1:20, sube a los camerinos. Carol era el nombre del MC. Carol, dígale a los artistas que pueden irse temprano. No hay cuarto show porque no hay nadie en el público. Entonces, y Carol Wallace le dice, oiga, no hay show. Y empiezan todos ellos a quitarse todas las cosas. Y me dice a mí, el roommate mío del camerino, que llamaba Russell Green, me dijo, no, tómbala. David, tómbala. No se quita maquillaje. Eso es un truco de Carol, porque él y Carol se van bien, no sé por qué, para meternos el lío con Eva Finocchio, la dueña. Digo, no, pero cómo hacer un mentira de Carol si yo oí a María que le dijo eso. Entonces, no, Laverne nunca se quitaba el maquillaje porque estaba ahí como una movia mirándose hasta que se acababa el show. Y a los 6 minutos sube María. Carol, cambiamos de opinión. 20 personas han llegado y va a haber un cuarto show. Entonces esos artistas que ya se habían quitado con el maquillaje, las pestañas y las pelucas que estaban pegadas a la piel, no las pelucas que se usan, pero eran pegadas con cola casi. Entonces empieza el show, me dijo Eric Russell, tómbola, ¿qué te dije? Digo, bueno, pero eso no fue culpa de Carol, eso fue. Entonces, como saben toda esa gente, mitad de hombre, mitad de mujer, el público pensó que era un show de transformistas cómicos. No sabían que era un show glamoroso. Pero después que pasaban los minutos y subían y bajaban los artistas, empezaban a maquillarse y al final del show todos salieron arreglados correctamente. Pero yo nunca olvidé la historia y entonces cuando salí yo, Laverne, salimos completamente arreglados. Entonces, esa historia, al otro día, una nota arriba que dijeron, no habrá más cuarto show, solamente habrán 3 shows. Es decir que fue bueno porque ver 4 shows eran 3 porque ya era demasiado. Cuéntame cómo era lo de los shows, de qué horas a qué horas era cada show. El show es una hora, empezaba de 9 a 10, entonces había media hora de intermedio para los músicos, y entonces otro segundo show, tercer show, y el cuarto show era de una. Cada hora. Sí, cada hora y 20 minutos, porque el último show era a la 1:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. Okay. Y ya el segundo show, en el cuarto show casi nunca había, los tour buses eran primero, segundo y tercer show. Okay. Que era lo que ayudaba a llenar, porque aparte de los locales que venían con los familiares, los bus tours traían un montón de gente y luego venían 2 y 3 bus tours y llenaban mucho espacio, turistas. Cada show era diferente. Cada show era diferente en música, en trajes, o sea que nunca se repetía, o sea, diferentes producciones, diferentes trajes y todo es diferente. Por eso ella me decía a mí, usted puede repetir los shows toda la semana, todos los días, David, porque son 4 diferentes shows. Y las mismas personas, digo, sí, pero me dijeron que yo me aburro mucho. Y yo luego cambiaba de canciones. Luego, en otra semana decía al músico, vamos a cambiar de esta canción a esta. Y entonces, un día me dice ella, están los músicos complaining, porque dice que usted lo hace trabajar mucho, porque usted le está cambiando las rutinas. Digo, sí, pero usted no dice que quiere que el show sea diferente. No, pero no tiene que cambiar tanto. Digo, como decía en Cuba, ni estrecho ni fondilludo, porque si tú no cambias el show, dice que estás
Y si lo cambias, complain. Es trecho y fondido, así hacía mi abuela en Cuba. Nunca se me olvidará. De una forma, pero se oye más grosero. Sí, no, oye. Sí, mi trecho y fondido. O sea que el traje te queda muy apretado, muy flojo. Eso quería oye, decir. Oye, a ver, pero y entonces cuéntame un poquito. Yo sé que Laverne, yo vi un video de Laverne, sí. Era una belleza. Aquí tengo la fotografía de él aquí. O sea, increíble. Sí, Laverne. Y hay alguien más que tenía una cara, así que tú le veías, una belleza, cantaba y súper finito, sí. Pero se veía tan hermosa de mujer. Sí, así. Sí. Bueno, ahí la ¿cómo que, se llama? Una linda era Halle White, que todavía está uh-huh. viva, y ella tuvo un cambio de sexo, la única del show, uh-huh. y vive en Hawái. Pero la cantante y la Halle era por su belleza física y que bailaba con pluma, era muy exótica, pero Laverne era porque él era un barítono en la vida real, uh-huh. pero cantaba en forma de soprano, uh-huh. y cuando salía, salía una mujer muy elegante, muy fina, una belleza. Y entonces uh-huh. la voz muy delicada, y la gente no podía creer que era un hombre. Sí. Entonces ya al final de su carrera, él adoptó, porque ya estaba envejeciendo, hacer algo diferente, y cuando empezaba con la canción en alto, en el medio de la canción bajaba el tono de hombre y hacía, o entre canción y canción decía, uh-huh. thank you very much, y entonces la gente se quedaba abierto y decía, pues era un hombre, y entonces empezaba de la voz baja, subía a la voz alta. Yo vi un documental para la televisión en inglés, no sé si fue, no me recuerdo qué canal, mejor ni digo, increíble, en donde lo pasan a él, en donde él va caminando por las calles de San Francisco, que va directo a Pinocchio, sí, ahí. Que es increíble, él va de hombre, y pasan cada parte de su transformación, sí. Y es increíble, era una belleza, como belleza. Hombre también, como hombre era guapo, era guapo, pero de mujer, mujer era una belleza, increíble, y sobre todo, como las damas antiguas del teatro, que eran, salían sin tatuajes, sin esa vulgaridad de hoy en día, mm-hmm. salía siempre como la dama perfecta que los hombres gustaría si hubiera sido una mujer de verdad, porque era, y los trajes impecables con los guantes y los peinados, todo que lucían reales, no esas pelucas que hoy en día que usan paradas así, que parecen unos marcianos, era todo en perfección, sobre todo porque era el Pinocchio nunca fue un nightclub gay, era un nightclub de dueños y el 96% del público era heterosexual. Uh-huh. Y por eso fue una de las razones que ellos querían que uno hiciera las cosas en una forma muy fina para uh-huh. que el público no se sintiera ofendido y uh-huh. se sintieran confortables con nosotros. Y cuando se acababa el show, muchas veces los hombres venían con las esposas a decir, mire, fírmeme aquí, ay, porque todo le explica a mi esposa cómo usted se maquilla, le decían a él y a mí, para que ella se arregle, o sea, que lo veía uno sin miedo, uh-huh. y eso fue, y la razón también era por el comportamiento, salíamos vestidos de hombre y salíamos vestidos de hombre a la entrada y al final, nadie salía vestido de mujer, porque los muchachos del show no eran transvestistas, eran transformistas. Y esa es la diferencia que el público no sabe. El transformista es el que se transforma para el show y cuando sale, sale vestido normalmente. Y el transvestista, como lo dice la palabra, sale vestido, si es un hombre o mujer, de todas maneras, porque esa es su forma de vivir. Y eso no son los artistas que teníamos nosotros. Ya, es o sea, que es como el documental que vemos, que llega vestido de hombre, caminando en las calles de San Francisco, y en cuanto llega al teatro empieza a maquillarse. Y entonces después del show, era gracioso, pues digo, con el trabajo que uno se demora por el maquillaje, y ya al final del show cogía el cold cream y salía todo para abajo desplazado. Y yo, te demoras casi una hora y media en maquillarte y te demoras 5 minutos en quitarte el maquillaje. Uh-huh, excelente. Pues bueno, nos vamos a despedir por el día de hoy y vamos a estar regresando porque realmente anécdotas tiene muchísimas. Ustedes ya se dieron cuenta, tuvo una carrera con una trayectoria grandísima. También hace shows en Las Vegas. Vamos a seguir en otra parte. Y también pues vamos a tener estos mismos segmentos en inglés. ¿Algo que quieras agregar por el día de hoy? Bueno, por el día de hoy es que si van a
yo tengo dos Facebook tribus, una que viene del sur de África y una que está en San Francisco y se llama David de Alba Facebook Page. Y cada una es diferente porque son diferentes webmasters que han dedicado un tributo a mi carrera. Así que van ahí, pueden ver David de Alba Facebook. Hay dos diferentes, una que dice David de Alba International Fan Club y una que dice The Cuban Legend David de Alba. Maravilloso. Interesante. Excelente. Pues bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Estamos de regreso con esta nueva etapa donde David nos va a contar todo lo que fue su historia en San Francisco en el famoso nightclub Finocchio. A ver, y entonces continúa, llegas a... Llego a Finocchio, entonces ya Miss Finocchio me dice, ah, entonces usted también es artista, ¿le gustaría hacer una audición para mí? Yo dije, oh, que porque yo sé que ella era muy estricta y me dijeron, a todo lo que ella te diga, dice sí, 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 aunque no te guste, porque ella quiere ganar en todo. Entonces, el día de la audición llega y lo pone uno en el tercero o en el cuarto show, porque eran cuatro shows de noche. Y entonces, la canción mía, la cual se quedó para siempre grabada en los artistas, era un mambo rock de España que se llamaba La tómbola, y era la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de colores, de luz y de colores. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentras un amor, tómbola. Y sigue. Sí. Entonces, él. Oye, pero a ver, entonces cantabas en inglés y en español. Sí, entonces ella me dijo: quiero que cantes en español, sobre todo. Porque vienen muchos turistas de Sudamérica y los artistas de aquí cantan en inglés, pero también quiero que cantes una en inglés para que sepas que tú eres bilingüe. Entonces yo fue cuando, entonces, aparte, cuando empecé ya a trabajar, aparte de las canciones en español, empecé a incluir algunas en inglés de diferentes Broadway plays. Pero el día de la audición, el MC del show, no sé si fue por gusto o un accidente, él no me encendió el micrófono y cuando yo estaba cantando la gente decía, I don't hear you, I don't hear you, y me dijeron, enciende. Entonces yo encendí el botón y se oía. Ella no me llamó por dos semanas, pero a las dos semanas de eso me llamó y me dijo, ¿cómo te gustaría ser parte de mi revista musical? Y entonces fue cuando yo dije, oh, entonces sabía que ya entré ahí. Los muchachos del show, ellos le gustó tanto la tómbola que entonces en vez de decirme a mí, David, como me veía, me decía, ¿cómo estás, tómbola? Y tómbola fue mi nickname. Me quedé para siempre con tómbola. Pero entonces con la tómbola fue que te audicionaste. La audición y la seguí usando como parte. Ajá. Aunque no fue mi tema. Mi tema era uno que se llamaba quiero vivir, quiero cantar, quiero vivir, quiero soñar, quiero vivir, amar, reír, cantar, quiero vivir, vivir hasta morir, por eso canto, por eso río, vivo la vida, vivo feliz, por eso canto, por eso río y digo así, aleluya. Entonces la hacía en inglés, I'm gonna live until I die. Y entonces de ahí vino la historia de que David de Alba cantaba en inglés y en español. A mí, ¿sabes qué es algo que debemos explicar? ¿Qué era Finocchio? Yo vi muchos videos en inglés, en programas de televisión súper importantes en inglés, en donde explicaban qué tan importante fue el nightclub Finocchio y con esa revista musical que tenían, en donde todos los turistas que llegaban a San Francisco les decían, algo que tú tienes que ver cuando visites San Francisco es el Golden Gate y tienes que ir a ver a los chicos de Finocchio. Háblame un poquito acerca de eso. Yo me quedé impresionada de qué tan importante era. Y eso, y ese lugar existió por 63 años. Y eventualmente, cuando se murió el señor Finocchio, ella siguió, y la señora Eva Finocchio, cuando ella estaba muy vieja, su nieto cogió y él fue lo que ya al final ya todo se desplazó. Pero el lugar era muy famoso porque la original Miss Finocchio, que no era ella, fue la primera esposa del señor Finocchio, ella ponía anuncios en Europa del único nightclub en San Francisco que los hombres se vestían de mujer cantando con sus voces y no permitían que si eran
mímica disco. Uh -huh. Y entonces había músicos con un piano de cola y los músicos bien vestidos. Orquesta en, sí, vivo, en vivo, como eran los shows anteriormente. No, sí, con, sí, pistas, sí, musicales. Uh -huh. Shows, había que traer los arreglos musicales para que el pianista, el que tocaba los tambores y el tenor sax, y luego había hasta un bajo antes que yo empezara a trabajar. Y entonces, como natural, eran unos arreglos musicales míos y el de muchacho que se murió, mi amigo Laverne Cummings, que eran divinos, porque había que, llegaban todos esos turistas, famosos, muchos famosos artistas de Hollywood que venían y de Europa, y me decían, recuerda que puede estar fulano de tal en la audiencia, y yo decía, sí, y luego era verdad, estaban gente muy famosa, hasta Marilyn Monroe estuvo en el show, sentada con el público. Entonces, como natural, no era un nightclub vulgar que la gente iba a reírse, era un lugar de lujo. Y, sí, y hasta ahora, que han pasado tantos años, como yo digo a alguien, yo fui uno de los artistas de Finocchio, me dice, oh, un Finocchio, oh, mi abuela, o mi tía, o yo fui allá, oh, un Finocchio. Así que lo ven con gran altura. Y eso que ya tiene varios años de haber cerrado, ya no existe, pero el nombre, y yo trato que no muera, porque al morir el nombre, los artistas amigos míos mueren también. Y yo quedo, yo soy el único que queda vivo de ese show. Yo y René de Carlos, que es el bailarín mexicano que vive retirado en Mexico City. Pues de los cantantes, soy el único, yo el único que queda vivo. Y el único que puede hacer todas estas anécdotas que yo he hecho en muchos films, hablando de historias que pasaron, como decían, en backstage. Muy importante decirles, realmente viene gente para grabarlo de diferentes países para hacer documentales, porque esa época de Finocchio fue tan importante, pero aparte todas las anécdotas que tiene David son increíbles, porque como ya dijo, venían muchísimas gentes muy importantes a ver el show, y y había muchos artistas, todos eran súper respetados, hay documentales, como yo les digo, o sea, yo cuando yo vi los videos era impresionante, y mucha gente súper famosa iba a ver eso. Hasta yo me acuerdo, René de Carlos, el bailarín que decía el International, me dijeron esa noche, oye David, cuando René va a bailar, Tongolel está sentada, y estaba ella con su mechón blanco sentada en la primera fila, y ahí estaba René de Carlos en todo su apogeo con las castañuelas. Digo, mira René, lúcete que ahí está Tongolel. Y así como eso, pasaron tantos artistas americanos, y había más americanos que latinos, claro, que venían, como natural. Sí, sí, sí. Pero que después del show subían a los camerinos gente famosa y decían, señor de Alba, yo soy fulano de tal. Y iban al cuarto de Laverne. Laverne, yo soy fulano de tal. Yo digo, esto es increíble que esta gente que son, sí, tan famosa, vengan. Y en vez de sentirse rebajados, ellos vienen muy naturales a decir, no, nos gustó su show y voy a hablar con mis amistades para decirle. Pero así tan simples que eran. Sí, eso es lo que a mí me... Cantantes, actrices, actores, gente de la política y en verdad de muchos países visitaban este show. Y les digo, era un lugar donde cualquier turista que llegara a San Francisco tenían que ir a ver. Cuéntanos acerca de las diferentes anécdotas que llegaste a vivir. Bueno, una de las anécdotas que nunca se me olvidará... el señor Bill Bullard, que era el pianista y el arreglista, me dijo, vamos a hacer un arreglo especial de un popurrí francés, y lo hizo, y pusimos eso en el tercer show, porque había siempre el primer show y el segundo show era el más lleno, y el tercero y el cuarto había menos personas porque ya era más tarde, y así rompíamos un acto nuevo en el tercer show por si hubiera un error, porque no había tiempo de practicar con los músicos. Anyway, entonces yo empiezo a hacer el acto y veo sentado alrededor de la primera fila un grupo de franceses con boinas. Digo, pero digo yo al MC después, la gente va a creer que esto fue planeado. ¿Qué iba a decir? Que el momento que yo voy a hacer el acto en francés, estén franceses de verdad, que vienen de un tour, y yo estoy cantando, vamos, vamos a cantar, que la vida es alegre y fugaz,
nunca te dejes abatir, canta tu canción, que el canto es amor y felicidad. Entonces oye, cuando el cancán empieza a aplaudir, entonces yo le canté, entonces, es la luz de tu mirar, la que me hace soñar con dichas infinitas, son tus besos de pasión, lo que mi corazón y mi alma necesitan. Y cuando acabó el acto, estaba ellos aplaudiendo como locos, me voy yo, y entonces veo un señor viejito con un bastón, y me dice, de Alba, pare, pare. Y yo, sí, señor, ¿y quién es usted? Y me dice, yo, ante nada me dice, la gran cantante Edith Piaf desde el cielo estará sonriendo porque estará contenta con lo que usted le hizo a ella en tributo, en canción. Y yo diría, ¿y quién es usted? Y me quedé yo pálido, como me dice, yo fui uno de los pianistas. Wow. De la señora Edith Piaf, uh-huh. Le digo yo, mira, me da hasta calofrío ahora. Uh-huh. Digo yo a Lepsi, tú no puedes comprar esta publicidad, que ese hombre venga y que tocaba el piano para Edith Piaf y que me viera en ese instante cantar, porque él pudo haber llegado en otro show en que yo iba a cantar, por ejemplo, una canción cubana o española. Uh-huh. Así que fue la casualidad que encajó eso. Y como en esa época no había cellular phones, es decir, que no había el chance de coger fotografías como ahora, es decir, que esas cosas se perdieron. Pero mi mente. Pero se quedan en la mente. Graba, en la mente. Y en el corazón. Y en el corazón. Increíble. Esa es una de las tantas anécdotas que son de artistas famosos. Otra vez, el famoso Robert Wagner estaba sentado. Ese día yo estaba off y yo me senté, fui al show, no sé por qué. Y yo estaba sentado en el público y veo a la izquierda y veo a Robert Wagner. Uh-huh. Y digo yo, oh, Mr. Wagner, yo soy un gran admirador suyo. Eso era antes que el show empezara. Digo yo, qué lástima que yo no esté trabajando en el escenario hoy porque yo soy parte del show. Me dijo, oh, it's nice to meet you. Y después del show subió sobre el escenario y se fue. Así que fue quién iba a decir que iba pegado a Robert Wagner. Pero el acto de Marilyn Monroe, esto ocurrió antes que yo fuera a Finocchio a trabajar. Uno de los artistas que estaba ahí la imitaba a ella. Y Marilyn Monroe estaba filmando la película The Misfits en Reno con Clark Gable y otro famoso artista. Y ella se enteró de eso y de Reno fue a Finocchio y se puso la peluca negra con anteojos oscuros para que no la conocieran. Entonces ella se sienta, pero el muchacho que la imitaba a ella no sabía que estaba Marilyn Monroe en la audiencia. Y esa noche hace el acto de Rita Hayworth. Y cuando le dice el MC, ¿tú sabes quién está en la audiencia? Y dice, ¿por qué ustedes no me dijeron eso a tiempo? Yo hubiera hecho el acto. Y lo triste de todo para él, me supongo, que su artista favorita viene a verlo. Y entonces, no el acto de ella, y Marilyn Monroe nunca lo vio. Es decir, que son cosas que el destino, así que eso fue antes de mí. De mi estancia en Finocchio, me contaba esa historia que nunca olvidaré de Marilyn Monroe, ese muchacho. Cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste en Finocchio? Bueno, Finocchio, yo empecé en el año 71 y cuando mi contrato se acabó a los 3 años, ella me dijo, Mr. Finocchio, yo cambio el show de vez en cuando con diferentes personas, pero yo quiero que usted sea mi artista en reserva, como los maestros que son los suplentes. Uh-huh. Y me tenía constantemente, David, venga, y si yo estuve hasta el año 1989, ella me estuvo ahí, David, se enfermó el MC, venga por 2 semanas, se enfermó la Burns, y David estaba patada para adelante, como, y me decía un día uno de los muchachos, tú eres como una chancleta vieja de Miss Finocchio, cuando ella llama, tú sales corriendo como un perro, con la lengua afuera, y digo yo, bueno, pero me encanta el show business, y se lo dije yo a ella, y como ella tenía las respuestas listas para todo, me dijo, dígale a esos muchachos que quién quiere estrenarse un par de zapatos nuevos que son duros. Mejor es tener un zapato viejo puesto uno y estar cómodo. Y con yo le conté eso. Yo soy la chancleta vieja. Sí. Yo soy el cómodo. Y se lo conté yo a ellos. Y dígale a ellos que usted es el único artista de que después que el contrato acabó, yo lo conté, porque los otros nunca lo he llamado. Es decir, que eso es un honor para usted. Uh-huh. Eso lo dije yo a ellos. Y entonces ellos se quedaron callados, pero eso fue, David es la chancleta vieja de la Eva Finocchio. Pero ya sabes, las chancletas son las cómodas, las de confianza, las que ya sabes que vas a llegar
a cualquier lado, a cualquier lugar, sí, y se lleva sus chancletas porque son las más cómodas. Las cómodas, porque los la zapatos... confianza, confianza de que no te van a fallar. La fallar, porque los zapatos nuevos son muy bonitos, pero son molestos. Eso es lo que me trató de decir ella con su forma de hablar. Excelente. Oye, cuéntame alguna anécdota chistosa que tengas con ella. Una de ellas, no de ella, pero... Porque había pasado en Pinocchio's. María Filipes era la hermana de Mrs. Finocchio. Ella se ocupaba del cash register y era la manager del show de lunes a viernes porque el domingo, porque el sábado venía la Eva Finocchio y su esposo estaban a cargo del show el sábado. Anyway, esa noche habían cuatro shows. Dice María Filipe que era a las 1:20, sube a los camerinos. Carol era el nombre del MC. Carol, díganle a los artistas que pueden irse temprano, que no hay cuarto show porque no hay nadie en el público. Entonces, Carol Wallace le dice, oiga, no hay show, y empiezan todos ellos a quitarse todas las cosas, y me dice a mí, el roommate mío del camerino, que se llamaba Russell Reed, me dijo, no, tómbola, David, tómbola, no se quita el maquillaje, eso es un truco de Carol, porque él y Carol se van bien, no sé por qué, para meternos en lío con Eva Finocchio, la dueña. Digo, no, pero cómo va a ser un mentira de Carol si yo oí a María que le dijo eso. Entonces, no, Laverne nunca se quitaba el maquillaje porque estaba ahí como una momia mirándose hasta que se acababa el show. Y a los 6 minutos sube María. Carol, cambiamos de opinión. 20 personas han llegado y va a haber un cuarto show. Entonces esos artistas que ya se habían quitado con el maquillaje, las pestañas y las pelucas que estaban pegadas a la piel, no las pelucas que se usan, pero eran pegadas con cola casi. Entonces empieza el show, me dijo Russell, tómbola, ¿qué te dije? Digo, bueno, pero eso no fue culpa de Carol, eso fue... Entonces, cuando sale toda esa gente... mitad de hombre, mitad de mujer, el público pensó que era un show de transformistas cómicos. No sabían que era un show glamoroso. Pero después que pasaban los minutos y subían y bajaban los artistas, empezaban a maquillarse y al final del show todos salieron arreglados correctamente. Pero yo nunca olvidé la historia, y entonces cuando salí yo, Laverne, salimos completamente arreglados. Entonces, esa historia, al otro día, una nota arriba que dijeron, no habrá más cuarto show, solamente habrán 3 shows. Es decir que fue bueno porque ver 4 shows eran 3 porque ya era Cuéntame demasiado. ¿Cómo era lo de los shows? ¿De qué horas a qué horas era cada show? El show es una hora, empezaba de 9 a 10, entonces había media hora de intermedio para los músicos, y entonces otro segundo show, tercer show, y el cuarto show era de una. Cada hora. Sí, cada hora y 20 minutos, porque el último show era 1:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. Okay. Y ya el segundo show, en el cuarto show casi nunca había, los tour buses eran primero, segundo y tercer show. Okay. Que era lo que ayudaba a llenar, porque aparte de los locales que venían con los familiares, los bus tours traían un montón de gente y luego venían 2 y 3 bus tours y llenaban mucho espacio, turistas. Cada show era diferente. Cada show era diferente en música, en trajes, o sea que nunca se repetía, o sea, diferentes producciones, diferentes trajes, y todo es diferente. Por eso ella me decía a mí, usted puede repetir los shows toda la semana, todos los días, David, porque son 4 diferentes shows. Y las mismas personas, digo, sí, pero en fin, no, que yo me aburro mucho. Y yo luego cambiaba de canciones, luego en otra semana decía al músico, vamos a cambiar de esta canción a esta. Y entonces un día me dice ella, están los músicos complaining, porque dice que usted lo hace trabajar mucho, porque usted le está cambiando la rutina. Digo, sí, pero usted no dice que quiere que el show sea diferente. No, pero no tiene que cambiar tanto. Digo, como decía en Cuba, ni estrecho ni fondilludo, porque si tú no cambias el show, dice que estás, y si lo cambias, complain.
Stretchway for the Dios, así hacía mi abuela en Cuba. Nunca se me olvidará. De una forma, pero se oye más grosero. Sí, no, sí, Stretchway for the Dios. O sea que el traje te queda muy apretado, muy flojo. Eso que oye, decir. A ver, pero entonces cuéntame un poquito. Yo sé que la Bird, yo vi un video de la Bird, sí. Era una belleza. Aquí tengo una fotografía de él aquí. O sea, increíble. Sí, la Bird. Y hay alguien más que tenía una cara, así que tú le veías, una belleza, cantada sí, y súper finito, sí. Y, pero se veía tan hermosa de mujer. Sí, así. Sí. Ahí la ¿cómo que, se llama? Una linda era Halle White, que todavía está viva, y ella tuvo un cambio de sexo, la única del show, y vive en Hawái. Pero la cantante y la Halle era por su belleza física y que bailaba con pluma, era muy exótica, pero la Bird era porque él era un barítono en la vida real, pero cantaba en forma de soprano. Y cuando salía, salía una mujer muy elegante, muy fina. Una belleza. Y entonces la voz muy delicada y la gente no podía creer que era un hombre. Sí. Entonces ya al final de su carrera, él adoptó, porque ya estaba envejeciendo, hacer algo diferente. Y cuando empezaba con la canción en alto, en el medio de la canción bajaba el tono de hombre y hacía, o entre canción y canción decía, thank you very much, y entonces la gente se quedaba abierto, decía, por si era un hombre, era un hombre, y entonces empezaba de la voz baja, subía a la voz alta. Yo vi un documental para la televisión en inglés, no sé si fue, no me recuerdo qué canal, mejor ni digo, increíble, en donde lo pasan a él, en donde él va caminando por las calles de San Francisco, que va directo a Pinocchio, sí, ahí. Que es increíble, él va de hombre, y pasan cada parte de su transformación, sí. Y es increíble, era una belleza, como belleza. Hombre también, como hombre era guapo, pero de mujer era una belleza, increíble, y sobre todo, como las damas antiguas del teatro, que eran, salían sin tatuajes y sin esa vulgaridad de hoy en día. Salía siempre como la dama perfecta que los hombres gustaría si hubiese sido una mujer de verdad. Porque era, y los trajes impecables con los guantes y los peinados, todo que lucían reales, no esas pelucas que hoy en día que usan paradas así, que parecen unos marcianos. Era todo en perfección. Sobre todo porque era... El Pinocchio nunca fue un nightclub gay, era un nightclub de dueños y casi y el 96% del público era heterosexual. Y por eso fue una de las razones que ellos querían que uno hiciera las cosas en una forma muy fina para que el público no se sintiera ofendido y se sintieran confortables con nosotros. Y cuando se acababa el show, muchas veces los hombres venían con las esposas a decir, mira, fírmeme aquí, ay, un poquito le explique a mi esposa cómo usted se maquilla, le decían a él y a mí, para que ella se arregle. O sea, que lo veía uno sin miedo. Y eso fue, y la razón también era por el comportamiento. Salíamos vestidos de hombre y salíamos vestidos de hombre a la entrada y al final. Nadie salía vestido de mujer, porque los muchachos del show no eran transvestistas, eran transformistas. Y esa es la diferencia que el público no sabe. El transformista es el que se transforma para el show y cuando sale, sale vestido normalmente. Y el transvestista, como lo dice la palabra, sale vestido, si es un hombre o de mujer, de todas maneras, porque esa es su forma de vivir. Y eso no son los artistas que teníamos nosotros. Ya, yeah. O sea, que es como el documental que vemos, que llega vestido de hombre, caminando en las calles de San Francisco y en cuanto llega al teatro empieza a maquillar. Y entonces después del show, era gracioso, pues digo, cuando trabajas con uno se demora por el maquillaje y ya al final del show cogía el cold cream y salía todo para abajo desplazado. Y yo, te demoras casi una hora y media en maquillarte y se demora 5 minutos en quitarte el maquillaje. Excelente. Pues bueno, nos vamos a despedir por el día de hoy y vamos a estar regresando porque realmente anécdotas tiene muchísimas. Ustedes ya se dieron cuenta, tuvo una carrera con una trayectoria grandísima. También hace shows en Las Vegas. Vamos a seguir en otra parte. Y también pues vamos a tener estos mismos segmentos en inglés. ¿Algo que quieras agregar por el día de hoy? Bueno, por el día de hoy es que si van a
yo tengo dos Facebook trivias, una que viene del sur de África y una que está en San Francisco y se llama David de Alba Facebook Page. Y cada una es diferente porque son diferentes webmasters que han dedicado un tributo a mi carrera. Así que van ahí, pueden ver David de Alba Facebook. Hay dos diferentes, una que dice David de Alba International Fan Club y una que dice The Cuban Legend David de Alba. Maravilloso. Interesante. Excelente. Pues bueno.